¿Qué pedo, gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y aquí les traigo la parte 2 del torneo de animales de Minecraft. No quiero decir mucho para que no se haga más larga la intro, así que aquí los dejo con el video, hermanos. Y pasamos a la ronda 5 de los octavos de final. Ahora se enfrentarán gallina contra Ocelote, que es como prácticamente un gato. Y comiencen. Este creo que será claro del Ocelote. Y el Ocelote gana un punto. Vamos con el round 2. Tres gallinas contra tres Ocelotes. Son papá y mamá contra... ¿Qué? Ya va la gallina a atacar. Padre hijo contra padre hijo. Y no, el Ocelote gana. El Ocelote solo contra los tres pudo. Y este ya se puso 2-0. Vámonos con la tercera ronda. Tercer round. Y son 10, no, 5 gallinas. Pendejo, puse 6. Bueno, 6 gallinas era esta especial. 6 gallinas contra 5 Ocelotes. Para que esté algo más parejo. ¿Quién ganará? Es que voy a meter las gallinas porque... Es que también contra los gallinas porque atacan de uno por uno. Y es donde los ocelotes aprovechan, les bañan y les ganan. Punto para los ocelotes que se han clasificado a los cuartos de final también. Y bueno, vamos con la ronda 7, que es un conejo contra una llama. ¿Quién ganará? Lo veremos ahora mismo. La llama acaba sin problemas con el conejo y se lleva un punto para su equipo. Bueno, vamos con el round 2. Y en este caso serán 3 conejos contra 3 llamas. Que este encuentro parece que será obvio quién lo ganará. Por diferencia de tamaño y de peso. Y las llamas acaban rápidamente con los conejos. Y ha comenzado a llover. Comienza a llover en pleno torneo, cabrones. La pinche lluvia me cae en gordo. Déjenme duermo y vuelvo con el torneo. Y se quitó la lluvia. Como ven, despejado, despejado, despejado. Y vamos a reanudar el torneo. Nos quedamos en el round 3. Y las llamas ya ganan 2-0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y está. ¡Comiencen! Así puede matar mínimo una llama, los conejos. Y no, no han podido. Y los conejos ya ganan 3-0. Bueno, estamos en el round 4. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conejos contra 10 llamas. Las llamas de volada acaban con los conejos. A ver si puede matar mínimo una llama, los conejos. Si puede matar mínimo una. Mataron una. Ya he perdido. Y bueno, estamos en el round 5. Para hacerlo interesante, voy a poner 20 conejos contra 15 llamas. 15 conejos contra... No, 20 conejos contra 15 llamas. 15 llamas. ¿Quién ganará? Bueno, vamos a poner un conejo más. Para que esté la balanza equilibrada. Y vamos a darle. Que las llamas de volada acaban con los conejos rápidamente. Sí, es que las llamas son muy poderosas. Y rápidamente acaban con los conejos. Y las llamas ganan 5-0 este encuentro. Y avanzan a los cuartos de final, donde se enfrentarán contra los ocelotes, que también son muy fuertes, aunque sean pequeños. Y bueno, estamos en la penúltima ronda de octavos, donde se enfrentarán un caballo contra un zorro. Que por lo visto los zorros son muy pacíficos. O sea, en Minecraft. En Naruto, el zorro es el más agresivo de todos. Kurama. ¡Vamos!
comiencen, hijos de puta. ¿Qué? ¿No quieres pelear? ¿Qué caballo? ¿Ven? ¡Ah! No vi la pelea. Pero ganó el caballo su primer punto para su equipo. Vamos con el round 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, perdón. 5 caballos contra 5 zorros. 5 kuramas. Los caballos rápidamente atacan. Y este zorro, ¿qué hace allá? A ver si viene a atacar el zorro ese. Pero no es suficiente. Los caballos se llevan su tercer punto y están prácticamente pasando a los cuartos de final. Vamos con el round 4. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caballos contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kuramas. Que son kuramas, pero muy pacíficos. Abrimos la puerta y comienzan. 2 contra 1, kuramas, no corran. No brinquen, kuramas. Hombre, ¿por qué los kuramas brincan? Y ya está brincando. Ni que fueran conejos. Y rápidamente los caballos acaban con los kuramas. Y se pone 4-0 el duelo, que está prácticamente liquidado. Así que vamos con el round 5 y con el último duelo, que va a estar bueno. Bueno, vamos con el último round. Que son 15 caballos pondré. Para que se ponga interesante, pondré 15 caballos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Creo que son 14 porque le pega uno. Bueno, 14 caballos. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zorros, contra 14 caballos. Contra 14 caballos. Si uno pueden, son unos mensos. No te entregues solo, bro, ¿por qué te vas solo? Es que pues ya se los matan porque se van solos contra todos. Y los caballos están acabando con los zorros. Mínimo matan dos caballos. ¿Y ya? ¿Mataron dos caballos? ¿Tres caballos? ¿Cuatro caballos? ¡Oh, increíble! Bueno, fue bueno este duelo para los zorros. Acabaron con 4 o 5 caballos. Y han dado buena pelea. Así que bueno, vámonos con el último enfrentamiento de octavos de final, que ese sí va a estar algo bueno. Y bueno, ahora sí, vámonos con el... ¿Ya cuántas veces he dicho? Y bueno, no sé, pero un chingo. Pero vamos con el último enfrentamiento de cuartos, que son un oso polar, son pesos pesados, contra... Digo que son pesos pesados... Y pongo una mula, pero bebé. Bueno, igual son fuertes. Así que vamos a darle oso polar contra mula. ¿Qué? ¿No quieren pelear o qué? Polar. ¿Qué estás haciendo acá? Vete, ahí está tu rival enfrente. Ahí está, ya. ¡Ah, mula! ¡Sé fuerte, mula! Y la mula puso el primer golpe, pero... Era una mula cría, por lo que el polar rápidamente se lleva el duelo. Vamos con el round 2. Son 3 polares. Y ahorita pusimos 2 bebés. 2, 3 y 2 adultos de las mulas. O sea, son 2 bebés y un adulto en los polares contra 2 adultos y un bebé de las mulas. Así que, ¡vamos con el round 2! Voy a pelear con tus amigos, güey. Y el polar gigante acaba con todos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, las mulas! Estuvo raro ese enfrentamiento, que este güey estaba contra los dos juntos prácticamente. Estaba contra los dos. Atacaba al bebé y el polar grande. Y este ya se puso... bueno. Vamos, 1-1. Y sigamos con el round 3, que esto está bueno.
Bueno, estamos en el round 3 y son 5, 1, 2, 3, 4, 5 polares contra 1, 2, 3, 4, 5, 5 mulas. Y vamos al ataque. Vamos a atacar con puros adultos. Las mulas están yendo como que 4 contra, o sea, 2 contra 1. Ahora es al revés. Creo que este está para los polares. No, o no, 3 contra 3, o no. Las mulas pueden llevárselo. ¿Qué? ¿Se pegaron? ¡Qué mierda! Las mulas pueden llevarse el duelo este. Pero ve a atacar, cabrón. No te vayas para allá. Tus compas te necesitan. A ver, dejamos espacio para que pasen bien. Háganse para allá, háganse para allá, háganse para allá. ¡Aléjense! Y tardí. Vamos. O sea, si las mulas ganan, estarían ganándole. Oh, pueden ganar las mulas. Las mulas se llevan el segundo punto y se pone 2 a 1. La verdad es que me están dejando impresionado porque los osos son muy fuertes. Ya estamos en el round 4. Son 10 osos polares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 osos polares. Todos adultos contra 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 mulas. Y bueno, si las mulas ganan este round, estarían pasando a la siguiente ronda y estarían ganándole a uno de los grandes. Le estarían ganando a uno de los grandes. Así que vamos con el siguiente round. Mira, con este round, que es el cuarto. Confrontación, uno contra uno. ¿Qué? Sigo bailando. Vengan mulas, también ustedes hacer un paro a su compa. Ahí está, bien, entonces así. ¡Colisión! No, hasta ahí se ve que será de los polares. Porque las mulas están llevando, yendo uno por uno. Y eso está mal. Imagínate que aquí andan los polares. O sea, todo se definirá en el último round, güey. Será épico. A menos que ganen las mulas y sentencien a los polares y ganen. A menos que ganen las mulas y sentencien a los polares. Pero vamos, ¿qué pasa? Las mulas. Las mulas pueden ganar. Las mulas. Y las mulas se lo llevan. El marcador se pone 3 a 1. A falta de un round, las mulas se llevan el encuentro. Pero como quiera, vamos con el último round. Y bueno, vamos con el último round de lo que ha sido para mí el encuentro más emocionante y épico del torneo hasta el momento. Y bueno, vamos a poner los pandas. Que diga los pandas, los polares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 polares. Contra 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, así. Y vamos a. Güey, casi pongo una mula aquí. Ya, vamos. Y el polar va solo contra todo el mundo. Y eso es un grave error. Ir solo contra todos. Aunque siento que la puerta la debo hacer más grande. Porque aquí no caben los. Porque aquí no caben todos. Aquí se quedan todos atorados por aquí. Este burro. Esta mula ya está muerta. Contra todos los pandas. Ustedes contra mí solo, va a decir esa mula. Ustedes contra mí solo. Vamos, 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 vamos. Que se puede. Y bueno, así se pone bueno el encuentro. Algo pausadito, pero seguro. ¿Y quién va ganando en estos momentos? ¿Quién va ganando? Creo que los mulos van ganando. Las mulas empiezan a ganar. Creo que este encuentro también será de las mulas. Y este será el segundo encuentro donde el marcador quede 4 a 1. Pero puede que pase otra cosa. Es que los dos animales, estos son pesados aquí. Son fuertes. Y ya este encuentro está definido prácticamente. Las mulas ganarán.
aunque ya habían ganado, pero solo van a firmar su victoria. Y ya, definitivamente, las mulas son el, ¿qué? El octavo animal en pasar a los cuartos de final. Y hasta el momento, así queda la tabla. Bueno, así quedan los encuentros de cuartos de final, donde se encuentra, donde se enfrentarán el gato contra el burro, la champivaca contra el cerdo. No, la champivaca contra la vaca. Oh, este es clásico. Champivaca contra vaca, duelo de vacas. Y acá, de este lado, tenemos el ocelote contra llama. Y, por último, caballo contra mula. Que ese también es un duelo bueno. Duelo de corceles. Duelo de esos parecidos. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, suscríbanse si no lo están, para traerles la parte 3 y 4 lo más rápido posible. Y pues, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Crocs! ¡Adiós! We'll be right back.